De las primeras películas de suspenso que he visto, hay una película que es de mis tiempos, literalmente, la cual miré cuando tenía 7 u 8 años. Aún después de 10 años seguía recordando escenas de la película y finalmente conseguí encontrar la película hace unas semanas. Estoy hablando de la película llamada El Bosque de la Muerte o Wilderness, del año 2006. Esta película presenta buenas escenas de suspenso, muertes creativas y originales, y también tiene la frase que pienso cada vez que Ghostface Stumaker 2 escribe comentarios. No me hables, no me toques y no te me acerques. ¿Qué te pasa? Te dije que no te acercaras a mí. No estoy muy cerca, voy a ir para allá. ¡No hables! ¡Dije que no hablaras! Maricón de mierda. Pero siguiendo con el video, la película también presenta a un personaje bastante fuerte, al cual estaremos analizando. Este personaje es el militar antagonista de la película y aunque no tiene nombre, yo lo he llamado el militar del Bosque de la Muerte. Sin más relleno, comencemos con este análisis. En fuerza el militar ha demostrado varias hazañas considerables, así que comenzaremos por las más simples siguiendo con las más resaltantes. Demostró poder cortarle el cuello a una mujer con una navaja, pudo dejar fuera de combate a un adolescente dándole un golpe en la cabeza con un palo, fue capaz de decapitar a una mujer utilizando su cuchillo, pudo cargar a un adolescente y colgarlo del tronco de un árbol, fue capaz de mandar a volar a Calum a unos 2 metros de distancia de una patada estando debilitado, y demostró ser levemente superior a Calum en fuerza. Para calcular esto vamos a hacer un pequeño análisis de la fuerza de Calum. Calum fue capaz de levantar a un perro pastor alemán y lanzarlo a una distancia de 1 metro. Bien, un pastor alemán promedio suele pesar 88 libras. Ya que Calum pudo lanzarlo a 1 metro, podemos duplicar el peso del perro, lo que nos daría un total de 176 libras. Ya que esto lo hizo sin dificultad, podemos triplicar esta cifra, lo que nos daría un total de 528 libras, dejando a Calum en un nivel de humano atlético alto. Si el militar era superior a Calum, podríamos duplicar la cifra, lo que nos daría un total de 1056 libras, dejando al militar en un nivel de humano máximo alto. Cabe mencionar que el humano más fuerte hasta el momento pudo levantar 1118 libras con esfuerzo. En resistencia el militar también demostró unas cuantas hazañas resaltantes y que deberían ser comparables a su fuerza. Para empezar, soportó que le clavaran un cuchillo en la pierna para después quitárselo. Soportó que Calum le diera un hachazo profundo en el hombro, soportó que Calum le diera 4 puñaladas en el estómago y que Calum le clavara el cuchillo en la espalda. Después pudo arrancarse el cuchillo de la espalda y caminar durante unos minutos hasta la orilla de la isla, en donde finalmente sucumbió debido a la pérdida de sangre, aunque aún estando en el suelo estuvo vivo por unos instantes. Llegamos al apartado más resaltante del militar y también el más extenso, puesto que sus niveles de inteligencia son muy elevados. Para empezar, al ser un militar de las fuerzas especiales, este posee mucha experiencia a la hora de moverse por bosques. Es un maestro del sigilo y del camuflaje, siendo que en ocasiones podía estar oculto justo al lado de los adolescentes sin que estos se percataran de su presencia. Sabe usar el entorno a su conveniencia y sabe crear trampas muy peligrosas y creativas. Es buen adiestrador, ya que pudo entrenar a todos sus perros para que siguieran sus órdenes al oír un silbido. Sabe sobre el combate cuerpo a cuerpo y sabe utilizar bien sus armas. Sabe cómo engañar a sus víctimas para que éstas caigan en sus trampas y es muy buen rastreador. Además de que es un buen estratega ya que pudo idear un plan para asesinar a los adolescentes uno por uno y quitar de en medio al director de la prisión. En cuanto a sus velocidades, estas también destacan bastante. En cuanto a la velocidad de combate, pudo dispararle a uno de los delincuentes sin que este pudiera reaccionar. Logró darle un corte a Calum en el brazo y en la espalda sin que este pudiera reaccionar, y pudo darle una patada a Calum sin que este pudiera reaccionar aún cuando el militar ya estaba debilitado por las heridas. Hay que recordar que Calum ya era capaz de reaccionar a los ataques de los perros del militar. En cuanto a la velocidad de reacción, este ya pudo esquivar sin dificultad casi todos los ataques de Calum, siendo que los únicos golpes que no pudo esquivar los recibió cuando ya estaba debilitado por la pérdida de sangre. Cabe mencionar que cuando una persona pierde mucha sangre su visión se vuelve borrosa y son víctimas de serios mareos. Aún así, el militar consiguió mantenerse a la par de Calum y esquivar casi todos sus ataques.
Y en cuanto a la velocidad de desplazamiento, este ya demostró poder moverse rápidamente de un lado a otro de la isla y atravesar rápidamente el bosque, llegando incluso a superar a los adolescentes cuando estos le llevaban ventaja. En cuanto a sus habilidades, este sabe sobre el combate cuerpo a cuerpo, tiene buen manejo de armas, sabe crear trampas mortíferas y tiene una puntería excelente con su ballesta. Muy bien amigos, hemos finalizado con el análisis al militar del Bosque de la Muerte. Espero que este video les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden que si gustan ver la película, les dejaré un enlace en la descripción del video. También espero que este video con Loquendo me haya quedado bien, ya que es mi primer video con Loquendo XD. Por cierto, muchas gracias a mi amigo Mr. Noseibon por sus consejos sobre cómo usar el Loquendo, ya que estos me ayudaron bastante y lo hicieron todo más sencillo. Saludos para ti amigo. Muy bien, sin nada más que decir, yo soy Santiago Herrera, el Guerrero Oscuro, y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.